El síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos digestivos más frecuentes en la población. Se trata de una condición crónica que puede causar gran deterioro en la calidad de vida de las personas que padecen este problema. Genera dolor o malestar abdominal que es fluctuante a lo largo del tiempo y se acompaña temporalmente con el cambio en las características y en la frecuencia de las deposiciones. Puede pasar por periodos de diarrea o periodos de constipación. Es el trastorno gastrointestinal diagnosticado con mayor frecuencia y con mayor prevalencia. Y esta prevalencia es similar entre los adultos y los jóvenes. Y tiene una ligera predominancia en el sexo femenino. En el siguiente espacio de Doctor en Casa vamos a hablar sobre este tema. Preste mucha atención. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a la doctora Donatella Parlapiano. Ella es gastroenteróloga y nos acompaña en Doctor en Casa para hablar de intestino irritable. Muchísimas gracias, doctora, por estar junto a nosotros hoy día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Donatella, hay un concepto, porque hoy día uno habla de intestino irritable. Las personas están acostumbradas a escuchar de colon irritable. Entender un poquito por qué se ha cambiado esta nomenclatura y en qué consiste este problema. Ya. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional gastrointestinal muy común en el mundo. Hay una prevalencia de un 10 al 20% de la población mundial con este síndrome y generalmente se presenta en adultos jóvenes y con una relación entre mujeres y hombres de 3 a 1. Generalmente en la antigüedad se pensaba que solamente afectaba el colon, por lo tanto se hablaba de un colon irritable. Pero realmente al pasar del tiempo y se ha investigado esta patología más a profundidad y nos hemos dado cuenta que no solamente afecta al colon, sino también al intestino delgado. Por lo tanto, ahora se determina y se engloba como síndrome de intestino irritable, ya que el intestino obviamente se compone del intestino delgado más la parte final que es el colon. Correcto. Ahora, entendemos que este diagnóstico es un diagnóstico, comillas, de descarte, es decir, frente a distintas sintomatologías gastrointestinal que vamos a revisar un poquito en el programa, lo importante es que el doctor, el médico, el gastroenterólogo, ¿no es cierto?, pueda ir examinando y buscando distintas enfermedades o problemas que podrían estar enmascaradas, ¿no? Sí, correcto. Sí. En cuanto a eso, lo que pasa es que antes, en la antigüedad también, se hacían múltiples exámenes para llegar al final, al diagnóstico, de que se trataba de un síndrome de intestino irritable. Hoy en día eso ha cambiado un poco, porque al descartar los signos de alarma o las manifestaciones de alarma en un paciente, se debe sospechar de entrada en un síndrome de intestino irritable. De hecho, se habla en múltiples literaturas que los pacientes se sentían un poco en disconfort porque el médico nunca les cree o nunca les creía la claro. sintomatología y pensaban que era más algo ansioso, más algún problema psicológico y se descartaba. Ya hoy en día hemos estudiado mucho esta patología y hemos llegado a la conclusión de que es una enfermedad bastante importante, bastante discapacitante porque trae alteraciones económicas, alteraciones funcionales en el trabajo, alteraciones familiares, lo cual conlleva a una enfermedad bastante complicada. Correcto. Ahora, un paciente que llega a la consulta, ¿qué síntomas podríamos describir que están más asociados a esta patología y que claramente son síntomas que se comparten con otras enfermedades también, pero si lo pudiéramos acotar? Sí, los tres síntomas principales que se manifiestan en el síndrome de intestino irritable, obviamente depende también de cada persona, de cada situación, lógicamente, claro. Pero la triada principal es el dolor abdominal, la distensión abdominal y la alteración en el patrón de la evacuación. Correcto. Hay pacientes que tienen más tendencia a tener diarrea, hay pacientes que tienden a ser más constipados y hay pacientes que son alternos, periodos de diarrea y periodos de constipación. Esa es una triada bastante importante que hay que tener en cuenta cuando se evalúa un paciente que te llega con una manifestación gastrointestinal. ¿Cómo se enfrenta el tratamiento? ¿Cuál es el enfoque del tratamiento de un paciente que ya está diagnosticado? El enfoque también es multidisciplinario y bien complejo porque lo primero que hay es que determinar el subtipo que comprende la patología de cada uno del paciente. No todos debemos englobarlo en lo mismo, sino hacer un análisis, un buen examen clínico, un buen interrogatorio y determinar cuál subtipo presenta cada paciente. Y, por supuesto, la edad del paciente, si es hombre, si es mujer, todo eso influye mucho. Pero se divide a grandes rasgos en tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos.
Dentro del no farmacológico es más el efecto de la dieta, un plan nutricional adecuado, la dieta FODMAP, que está libre de oligosacáridos fermentables, de gluten y ciertos alimentos que se deben evitar. El ejercicio físico es importante, el yoga, el estar relajado, métodos antiestrés, y en los últimos estudios también se ha hablado mucho sobre la meditación y la hipnosis del paciente, lo cual hace una reprogramación mental que influye muchísimo en la mejoría. Correcto. Con respecto a los farmacológicos, que ya es lo más complejo de decidir por cada paciente, ajá, están los antiespasmódicos para eliminar el dolor, los antidepresivos según la manifestación neurológica que tenga el paciente, y también disminuye la excitación intestinal. Todo depende del paciente. Los antidiarreicos si el paciente es diarreico, y los laxantes si el paciente es constipado. Y, correcto, por supuesto, los probióticos, que son un medicamento maravilloso que no sé si lo conversamos de una vez a grandes rasgos. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Los probióticos, pues, son los lactobacilos y las bifidobacterias, los cuales, ¿qué van a hacer? Van a hacer múltiples efectos a nivel intestinal. Uh-huh. Entre ellos, mantener la homeostasis del intestino, lo cual va a mantener una buena secreción entre la célula intestinal y el intestino como tal. Al mantener este equilibrio, el paciente no va a tener diarreas en el caso de los pacientes con diarrea. Claro. Y también va a hacer un efecto bastante importante, que va a equilibrar el sistema inmunológico. Primero, activa las células buenas inmunológicas y va a disminuir el aumento de las citoquinas, que son las células que producen la proinflamación y desencadenan una serie de manifestaciones intestinales, como disminución de la motilidad intestinal, la disminución de la evacuación, etcétera, etcétera. Total que estos medicamentos son súper importantes agregarlos, eso sí, en todo tipo de pacientes con síndrome de intestino irritable, ya sea el subtipo que sea. Ahora, importante respecto a esto, la indicación de los probióticos. No todos los probióticos son iguales, ¿no es cierto? Tú ya mencionabas alguna cepa, entonces es importante acá que el profesional médico sea quien pueda recomendar este probiótico, me imagino, para el síndrome de intestino irritable, ¿no? Sí, correcto. De hecho, el paciente generalmente acude a la farmacia y le venden cualquier cosa. Le venden cualquier cosa que se denomina probióticos, pero no todos son los ideales, no todos son para estas patologías gastrointestinales, y de hecho se han determinado y se han producido ciertos probióticos específicos para intestino irritable y otros específicos para otras patologías digestivas o simplemente para generar un buen sistema inmunológico. Correcto. Es importantísimo que el paciente acuda a un especialista para que sea orientado en toda esta dinámica para mejorar sus síntomas, ya que es una enfermedad que realmente no tiene cura. Una pregunta, ¿y el consumo probiótico es por un tiempo, es permanente, bajo control? ¿Cómo se administra eso? Realmente los probióticos, la indicación de permanencia sería ideal. Sería ideal porque va a mantener un equilibrio perfecto en la homeostasis intestinal y, como te digo, en el sistema inmunológico del paciente. Buenísimo, buenísimo. Entonces, para las personas que están viendo el programa, tener mucha atención. Si usted tiene las molestias que describió la doctora hoy día en el programa, consulte a su médico, idealmente, obviamente, un especialista, un gastroenterólogo, para que puedan hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, y partir con este plan de tratamiento que es no farmacológico o farmacológico, como muy bien describía la doctora en nuestro programa, y poner mucha atención, ¿no es cierto?, que no todos los probióticos son iguales. Los probióticos tienen que ser indicados por el doctor, justamente pensando en que hay cepas específicas para poder ayudar en este problema. Doctora, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, muchas gracias por este tiempo que nos ha permitido ayudar a muchas personas que están con interrogantes, que están con dudas, que están quizás con estos síntomas que describimos hoy día y que tienen que visitar a su médico. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora. Buena jornada. Gracias. Numerosos estudios han evidenciado que la administración de probióticos equilibra la flora intestinal, incrementando el número de bacterias beneficiosas, generando un mayor bienestar digestivo. Si usted está sufriendo de un síndrome de intestino irritable, le recomendamos el consumo de probióticos especializados en esta área. Si usted quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes. Salud Digestiva fue presentado por BioGaia.